hoy, con esta visita, nos recuerda con su palabra que nos ama muchísimo y que le pertenecemos y que siempre estará con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Santa Cruz por todas sus bendiciones, por todo lo que Dios recibió. Vamos entonces a cantar con el ofertorio. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino, te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer. Es una devoción que lleva algún tiempo. Coméntenos, ¿cuál es la devoción de esta cruz, del tablón, padre? Sí, pues es una devoción que lleva algún tiempo. No, es al mismo tiempo una caminata donde pues todos quienes somos devotos de la Santa Cruz nos damos cita acá en el Cerro del Tablón para compartir un momento en familia, para prestarle a Diosito, para agradecerle por las bendiciones que hemos recibido en este año, porque es una vez al año. Entonces pues nos reunimos todos en familia. Aquí se comparte todas las personas, aunque sí la distancia es un poquito considerable, pero sin embargo las personitas traen sus cositas para compartir, cocinan aquí mismo, se hace un momento de fiesta y, como le digo, pues está en familia y se celebra sobre todo la fiesta de Santa Cruz, que nosotros aquí en mayo por lo general en todo el cantón la celebramos. También veo también, padre, que con su iniciativa también están construyendo la capilla para la cruz. Sí, pues más bien ha habido un grupo de devotos que desde siempre han tenido ese deseo y pues se están llevando a cabo. Aunque igualmente la distancia es considerable, pero sin embargo pues se han propuesto y está avanzando. Queremos hacer una capillita. Aquí tenemos una es muy pequeña para que la gente vele la cruz. Entonces han decidido hacer una capillita con la finalidad de que el espacio es suficiente para que toda la gentecita que quiera ver a la Santa Cruz lo pueda hacer bajo techo y también pues con un espacio más grande. Y a los devotos que son cada día, cada año, son mayoritarios. Sí, más bien que nos animemos siempre a amar a Dios. Porque la fiesta de la cruz nos recuerda el amor que Dios tuvo por dar justamente la vida por nosotros y regalarnos el cielo. Entonces, como les había dicho ya en la Santa Eucaristía, pues que nos motivemos a amar más a Dios, que incluso le podamos entregar nuestras cruces, nuestros problemas, nuestras necesidades al Señor, que Él sufrió y al mismo tiempo nos ayudó a ver que la vida no solamente es bonita, más bien está llena de esperanzas, de mejores días. Entonces animarnos para que también este día de peregrinación sea un momento de poder volver a Dios, de no sentirnos abandonados de Él y seguir pues unidos a Él como una sola familia, sabiendo que con Diosito todo lo alcanzamos, que Él todo lo puede, y así es justamente, porque esa es nuestra fe y porque es nuestro amor a Dios que es tan grande. Perfecto. Como cristiano, católico y creyente, siento la necesidad de acompañar todos los años aquí a esta cruz. ¿Viene solo o acompañado? Yo siempre vengo con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanas. ¿Algún milagro que le deba, le agradezca? Bueno, muchos, la cruz es todo, la verdad es todo. La mayoría vengan caminando desde tan lejos hasta acá arriba. Lo que pasa es que en los tiempos actuales hay muchos problemas y la forma de solucionarlos es apegarse más a Dios. Una forma de hacerlo es precisamente estar aquí en este lugar.